Se realizó oficialmente la apertura de la segunda Semana Nacional de Salud Bucal y como parte de las actividades, integrantes del equipo DIF visitaron la escuela primaria Benito Juárez en Santa María Maquisco. A lo largo del día se impartieron pláticas de prevención de riesgo como lo fueron salud bucal, mucho más que dientes sanos, el plato del buen comer y adicciones. También se realizaron dinámicas en las que los alumnos se mostraron atentos a las actividades. Además, la presidenta del Sistema DIF Temascalapa, Cristian Germán, comprometida con la salud de las nuevas generaciones, envió obsequios para los pequeños.